Sería uno más de los montajes que se le cae a la Fiscalía de Alta Complejidad. Justamente una persecución por el proceso que hoy día estamos llevando como el Off-Road Fue en Resistencia. Afuera de mi casa llegaban, se paraban en la noche, desde la pasarela, todo. Desde siempre había una persecución hacia la comunidad Rojo. Claro, de hecho yo creo que hoy día desesperadamente la fiscalía tiene que, los fiscales y los operativos de inteligencia, se supone inteligencia, entre comillas, inteligencia de carabineros, quieren hoy día avalar y tener respuesta hacia los ricos, hacia la sociedad, hacia el Estado, fiscalía, y todos tienen claro y tienen las carpetas abiertas hacia nuestros ricos. O sea, hoy día puede ser él, mañana puede ser yo, puede ser cualquier gente de cualquier comunidad. La violencia trae más violencia. ¿A dónde está la paz que yo hablo? Si ellos traen violencia, las comunidades le responden con violencia, porque ellos metieron el germen de la violencia. Yo hago un llamado a todas las comunidades que están hoy día en lucha y las que no, a rebelarse en contra del Estado, a rebelarse contra este sistema que nos tiene así, porque no es posible de que lleguen 100, 100, 200, 300 carabineros botando a los niños en las comunidades, golpeando a los ancianos, haciendo tirar a las casas, para dar solución a darle respuesta aquí a un par de grupos, a Mate, a Angelini, a Solari, a todos esos ricos que están ahí en Santiago, dueños de las forestales, dueños de CMMC. Nosotros, nuestra lucha es digna, justa, y no vamos a descansar hasta que las forestales, hasta que todos los poderes capitales e inversiones que están dentro del territorio mapuche salgan.